distintos matices de la cultura japonesa. Para mí personalmente quiero mucho que los atletas mexicanos vayan muchos mexicanos atletas vayan a Japón y participan y que tengan muy buenos resultados y que obtengan muchas medallas. Bueno, antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro yo decía que en el fútbol, en los Juegos Olímpicos de México 68, Japón ganó a México y ganó la medalla de bronce, pero en Juegos Olímpicos de Londres, México ganó a Japón en el seminar y se convirtió en el campeón de Juegos Olímpicos. Entonces, ahora en el final de Río de Janeiro, quiero ver el final entre Japón y México y gane el Japón. Pero, lamentablemente, tanto Japón como México fueron eliminados en la grupo eliminatoria. Sí. Entonces, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, ahora en el final, Japón y México. Y que gane el Japón, como el embajador de Japón, pero como los mexicanos, bueno, el mejor que gane. Y bueno, de todos modos, quiero que muchos mexicanos, atletas y turistas, que visiten a Japón. Perfecto. ¿Cómo se siente usted estar, bueno, ser embajador de Japón en México y enterarse y ser parte de este anuncio de las Olimpiadas de Tokio 2020? En lo particular, porque digo, me imagino ha de ser importantísimo y además, pues, la atención, el reflector está encima de ustedes. Sí, antes de ser embajador de Japón en México, yo fui director general de América Latina de la Cancillería Japonesa y yo estuve en la conferencia del Comité Olímpico Internacional en 2003 de septiembre en Buenos Aires. Yo estuve allí cuando se decidió que 2020 Tokio. Entonces, bueno, para mí personalmente, bueno, todavía me acuerdo de aquella excitación, aquella alegría, y también yo como personalmente, bueno, como muchos japoneses, queremos organizar los mejores Juegos Olímpicos, es decir, que no solamente los japoneses, sino también los atletas y los turistas, los visitantes pueden disfrutar no solamente los Juegos, sino también toda la estadía en Japón. Entonces, no sé dónde estaré en 2020, pero de una manera u otra quiero contribuir al éxito de Juegos Olímpicos. Éxito es para todos los atletas y para todo el mundo, ¿no? Y también, como he dicho, como ahora el embajador de Japón en México, espero mucho que muchos éxitos, muchas medallas de los atletas mexicanos. No, pues yo voto por la final México-Japón. Estaría en muy fútbol. Bien. Eso me encantaría poder experimentarlo. ¿Tú a quién le vas, Fer? No, pues yo tengo que irle a México, así como el embajador le tiene que ir a Japón. Desde luego. Me parece algo que ha marcado a la música japonesa definitivamente este año es el regreso de Hikaru Utada. Exactamente, el tema más hablado, más discutido es el regreso de Hikaru Utada. Bueno, Hikaru Utada debutó en 1998 y ha tenido muchos éxitos y muchos récords de su disco, su música. Bueno, por ejemplo, este es su primer álbum, First Love, ya vendió más de casi 7.7 millones y si incluye de la venta en el mundo cerca de 10 millones y también tiene un récord mundial de la venta a través del internet y hizo un descanso en 2010 para hacer actividades humanas. Y ella dejó de cantar en público. Y después ella se casó y tuvo un hijo, etc. Y en abril volvió a cantar públicamente y ya es una gran noticia en la escena musical de Japón.
porque yo creo que Utada Hikaru es la cantante más importante, más popular, por lo menos en el siglo XXI de Japón. Y ahora también ella publicó un nuevo álbum en septiembre y ya tiene mucho éxito, no solamente en Japón, sino también en muchos países. Ya tiene número uno de hit chart. Entonces, bueno, y van a tener más discos, más canciones. Entonces, hay mucha expectativa sobre sus nuevas actividades musicales. Sí, de hecho, este disco lo pueden adquirir en iTunes México. Está alrededor de 140 pesos. ¿120? ¿120? Ya le quité 20 pesos de descuento. Cortesía de Kinoko Power. Y pues está muy bien. La verdad es que ya tuvo oportunidad de escuchar su nuevo disco. Bueno, solo Hanataba o Kimi ni, que ahora vamos a escuchar, y Manatsu no Toriyame, solo unas canciones. Pero Hanataba o Kimi ni es compuesta para un programa de drama de NHK muy popular, y entonces muchos japoneses, no solamente los aficionados de Utada, sino también la gente normal o cualquier persona, escuchaba esta música entre abril y septiembre todos los días en la mañana. Entonces ya ya garantiza el éxito de este disco, ¿no? Claro. Pero ya aparte de eso, el regreso de Utada es la noticia más importante del escenario musical de Japón 2016. ¿Usted veía el dorama? ¿Usted estaba viendo el dorama de...? Todos los días se escuchaba esto. Vámonos con el cine japonés. Sí. El cine que hubo muchas cosas interesantes. Bueno, todavía no se acaba el año, pero claro, la verdad tenemos cosas muy padres. Embajador. Bueno, este año en el mundo del cine japonés, bueno, nacieron dos películas muy importantes. Tal vez se convertirán en los clásicos del cine japonés. Una es Shin Godzilla y otra es Kimi no Na wa Tu Nombre. Bueno, ambos han tenido muchísimos éxitos, y pues ya en cuanto a Shin Godzilla, bueno, yo ambas películas todavía no he visto, lamentablemente, porque estoy en México. Entonces, a pesar de que yo quiero ver las dos películas, entonces yo no puedo decir el contenido de las películas, claro, será mejor. Pero ahora se habla mucho de estas películas de Shin Godzilla y de Kimi no Na wa. Bueno, ahora en algunos países ya se han estrenado tanto Shin Godzilla como Kimi no Na wa, y también en países extranjeros está teniendo bastante éxitos. Sí. Y bueno, Shin Godzilla es una película de Godzilla. Bueno, Godzilla es un monstruo, y yo creo que la estrella más importante del cine japonés es Godzilla, más que Toshiro Mifune o más que de Ken Watanabe. Wow. Pero Godzilla es uno de los tres caracteres no humanos que está en el Hall of Fame de Hollywood: Mickey Mouse, Donald Duck y Godzilla. Y bueno, cerca de 30 películas de Godzilla fueron estrenados en Japón, y también dos Godzilla de Hollywood. No muy buenas. Y ahora después de ¿cuántos años? 12 años de la última película de Godzilla, este año se estrenó Shin Godzilla. Shin Godzilla, de Shin significa, bueno, varios significados: de nuevo, de auténtico o de Dios, etc. Y ahora, en otras películas de Godzilla aparecen otros monstruos. A menudo Godzilla lucha contra otro monstruo. Claro. Pero ahora en Shin Godzilla solo sale Shin Godzilla. Y pues también el director de cine es de Anno, Hideaki Anno es el director de Evangelion. Wow. Entonces,
Y también de otro director, co-director es Shinji Higuchi, es el director de Shingeki no Kyojin. Y entonces muchos aficionados de Evangelion también querían ir a Shin Godzilla. Pero no solamente los aficionados de Ando, sino también sí. Muchos japoneses, bueno, tenían mucho interés en de cuál será el Shin Godzilla. Bueno, antes algunas películas de Godzilla fueron para niños, sobre todo en la década 60, 70. Pero ahora Shin Godzilla es una película para todos. Entonces, bueno, atrae mucho público, no solamente en Japón, sino también en otros países del mundo. Claro. Y en cuanto a Kimi no Na wa, es una película del director Makoto Shinkai. Makoto Shinkai sí es un director bastante popular para algunos aficionados, pero no tan como conocidos para el público en general. Sin embargo, fue estrenado en agosto y ha tenido mucho éxito, más que de Shin Godzilla. A pesar de que su estreno es más tarde de Shin Godzilla, pero ya ha ganado más que Shin Godzilla. Vale. En cuanto a la venta de boletos de este año de cine, primero Kimi no Na wa, y segundo Star Wars, tercero Shin Godzilla. Y Kimi no Na wa es un largometraje de animación y se trata de un chica y un chico que de alguna manera cambiaron su mente en sus sueños. Bueno, se parece que es una historia de amor, pero de repente cambian escenario y se convirtió en un espectáculo. Bueno, a pesar de que yo hablo de esta manera, todavía no he visto, entonces. Pero Kimi no Na wa es una película de que la gente quiere hablar mucho después de verla. Claro. Y entonces hay muchos repetidores que quiere repetir ver esta película. Vale. Eso habla muy bien. Yo he escuchado, incluso tampoco la he visto, pero que representa un nuevo bloque, un nuevo género de animadores, así como ubicamos a Miyazaki Hayao, este nuevo tipo de animación de lo cotidiano, pero mezclado con un elemento mágico que está siendo muy popular, no solo en Japón, sino en los festivales de cine internacionales donde se ha presentado, ha tenido muy buen éxito. Makoto Shinkai también es muy conocido por 5 centímetros por segundo. Ajá, muy padre. Un gran trabajo, en verdad, a mí me sorprendió. Pensaba que iba a ser algo muy meloso, que no me iba a gustar. La verdad, tenía la peor disposición para verla y me terminó callando, afortunadamente. Es que es un gran escritor, además de director de cine y de animación. Pues es un escritor de ciencia ficción suave, pero de ciencia ficción que también tiene popularidad y que, bueno, le da mucho contenido a sus películas, ¿no? Sí, por supuesto. No sé, usted... ¿consideraría a Makoto Shinkai quizá el próximo animador que podría ocupar el lugar de Hayao Miyazaki? Sí, a pesar de que sus estilos son bastante diferentes, sin embargo, como he dicho, ese Kimi no Na wa podrá convertirse en un clásico del cine japonés. Sí. Entonces yo creo que ahora, bueno, todo el mundo conoce el nombre de Makoto Shinkai. Sí. Entonces, él tendrá van a ocupar un lugar más importante en el mundo de cine de animación de Japón. Bueno, ahora esta película van a tener más éxito internacionalmente. Entonces, su película será conocida más internacionalmente, no solamente en Japón, sino también internacionalmente. Y en cuanto a el estreno de Shin Godzilla y de Kimi no Na wa en México todavía no está decidido, pero ahora yo sé que hay un negocio. Y entonces en un futuro no lejano, yo espero y yo creo que ambas van a estrenarse en México. Y yo
leí rumores de que quizá Shin Godzilla por principios del 2017, así como en España se va a estrenar a principios de 2017, pero bueno, yo espero que sí, porque escuché la música de Shin Godzilla y retoma mucho como esta música de las películas de Kaiju, de monstruos, de los monstruos gigantes de los 70s, que además es compuesta por Shiro Sagisu, el mismo que compone la música de Evangelion, Kimagure, Orange Road, en fin, un gran compositor. Entonces, pues hay mucha expectativa. A mí me gustaron los trailers, yo tampoco las he visto, pero pues, esperemos que todos estamos a la expectativa en México de ver estas dos películas. Con lo que escucharon, yo creo que ustedes también, las personas que nos están acompañando en el chat, opinen, ¿las quieren ver o no? Para que metan presión. Es el embajador, sí, para que yo quiero verlo enseguida. Muy bien. Y bueno, retomando un poco el punto de musical. Nuestro último tema musical tiene que ver con otra banda que también se desintegra, que es Cute. Y como estamos en la recta final del programa, pues vamos a dejar esa canción para cerrar. Así es. Para ya despedirnos, pero no sin antes, pues no sé, por supuesto, pues agradecerles a, tanto a la embajadora Kira Yamada, pues, y al agregado cultural Yamagata-san por acompañarnos aquí en cabina, nuevamente al embajador Yamada por estar aquí una vez más, aceptar la invitación a Kinoko Power en este nuestro séptimo aniversario. Es fundamental, pues, y un honor tenerlos aquí en cabina. Y sobre todo que parte de el difundir la cultura también está este aspecto de la cultura popular, el Cool Japan, y que este embajador en México ha fungido muy bien esa función de acercarse con estas otras personas que también se interesan por el Japón, en otras de sus manifestaciones que el día de hoy son tan importantes, como lo de su gastronomía, su historia, esos aspectos clásicos, también lo es estas nuevas manifestaciones, y este embajador pues ha estado muy activo en estos aspectos. Sí, lo felicitamos y en verdad. Le agradecemos en verdad. Le agradecemos por en por nombre este... de la comunidad. Pues, fanáticos, sí, por supuesto. No sé, algunas palabras para nuestros escuchas. Sí, bueno, ahora muchos eventos culturales de Japón están celebrándose en México, y sobre todo quiero introducir que 3 y 4 de diciembre, claro, nosotros organizamos un festival grande, Festival Japón en Senarto, Churubusco. Muchos artistas japonesas vienen de Japón, y también artistas japoneses en México participan, y también hay comida japonesa, hay talleres de ikebana, de bonsai, de ceremonia de té, etcétera. Entonces, que venga a cenar 3 y cuarto de diciembre. Sí, bueno, también yo quiero agradecer a Kinoko Power por su continuo programas de la difusión de cultura japonesa, y yo quiero visitar otra vez antes del octavo aniversario. Perfecto, vamos a agendar otra promesa pronto, sí, que no sea cada año, que sea octavo y antes. Y antes, por supuesto que sí, así será. Y pues por supuesto agradecerles a todos ustedes que están conectados en el chat. Si ya descargaron el podcast, gracias por hacerlo. Ya estamos en iTunes, es de las noticias nuevas que tenemos que dar. Ya estamos en iTunes, ya se pueden suscribir y pueden descargar todos los programas de Kinoko Power desde hace mucho tiempo hasta los más nuevos. Así que, pues Fernando, se termina el programa. Así es, esperemos otro año más de estar difundiendo la cultura japonesa en México, y por mi parte también con gran alegría de poder formar parte de este equipo, Saúl. Muchas gracias. Por supuesto, un agradecimiento especial no puede faltar a Diego Salgado en los controles, nuestra productora Paulina Núñez. A Daniel del Moral, que también nos apoya muchísimo con las cápsulas, y a todos, a Gaby Lemus, aquí la jefa de Código Ciudad de México, un saludo muy especial. Y, ¿qué más? Utilicen el hashtag IdearJapón, que es lo que pretendemos hacer aquí en Kinoko Power, IdearJapón, escuchando y conociendo, porque nosotros también conocemos y averiguamos y, bueno, nos extasiamos en cada programa. Así es. Gracias nuevamente, embajador. Gracias. Y al señor Yamagata-san por acompañarnos. Nos escuchamos. No queda más que decir. Oyasumi nasai. El siguiente lunes es Halloween, así que vamos a tener historias de terror aquí. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
y Código CDMX presentaron. Música y cultura de Japón en México. Todos los lunes, 20 horas.